Antes de empezar con este video, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que cada vez que suba un video desde aquí relacionado de Ciudad Monclova les llegue una notificación y puedan conocer más lugares chidos como este. Del video, hoy les vamos a mostrar un lugar de aquí de Monclova donde pueden venir a tomarse fotos, más de 10 sets diferentes a un excelente precio, así que vean el video. Y bueno amigos, vamos a mostrarles esos 7 sets, esos más de 10 sets para que ustedes vengan y se hagan unas fotos a un excelente precio. Atrás pueden ver que está una de precaución. Ah, es que este no te pueden meter, nada más en encima, así por abajo, no se cree. Miren, te puedes poner acá en la pose. O sea, tú te vienes acá y un malandro todo, como si hubiera salido en la tele, para que vean las morritas que tienen que tener precaución contigo. Te puedes tomar la foto de ahí o igual y puedes traer a tu fotógrafo también, para que ya tu fotógrafo te dice, acomódate así. Y él te dice, aquí tenemos otro set, que este está bien chido, nomás que está muy escondido. Miren, tenemos aquí unas lámparas, es como que vintage. Yo creo que como te lo puedes tomar aquí desde abajo, así era. Yo no me vine con un outfit como para foto, ¿verdad? Porque nada más vine a mostrarles el lugar. Pero ya, si quieren, hacemos un video para hacer más fotos, ¿verdad? Una modelo o un modelo, aquí en Panorama Selfie. Vamos con otro set. Están aquí de volada. Ay, casi choco. Están aquí de volada. Este es el que les digo que yo vi en el video de los skins del huepa. Aquí es una cárcel. Te metes a la cárcel y te tomas unas fotos acá. Acá con los lentesones. Vea, así me veo bien. Voy a tomar unas fotos así. O desde acá, sentado, así mero. Hay muchas maneras que te puedes venir a tomar fotos aquí. Y la mera del precio, o sea, está de cuenta que es nada. Vas a otro lado, que ya están bien choteados los otros lados. Vas a la plaza, a la de los escalones, ya todos tienen fotos ahí. Pero aquí casi nadie tiene fotos. Así que ustedes tienen que venir aquí a conocerlo. Y están así de volada, lo sé. Pueden venir. Si vienen con su camarada, pues se pueden dar un tiro aquí. Y si ustedes son acá, ¿verdad?, que entrenan box, pueden venir y se pueden tomar una foto. Yo tengo un camarada que hace box, le voy a decir, vente para que tomes unas fotos. Puedes tomar unas fotos acá. Es más, aquí puedes venir a entrenar. Ah, se crean. Pero pueden venir y que tengo hambre. Mike Tyson, te puedes tomar unas fotos aquí haciéndole al paraballoso, ¿verdad? Como si trajeras un tiro bien pesado, como si te fueras a aventar un tiro con unos tres vatos que volá te van a poner, pero hay muchas maneras de tomarse fotos. O acá como los vatos que hacen ejercicio, con esta llanta así, que lo ponen en el piso, con las pesas. Te puedes tomar una foto así. O igual y también para los niños esto, o sea, esto para alguien que está grande, pues como yo, ya, pues nada más es difícil. Pero viene un niño y tú le tomas una foto con este, o sea, se clava bien machín, se la cree. Así como yo, ¿verdad? Porque yo estoy chavido. Vamos a dejarla hasta aquí. Le estoy mostrando los sets así rápido. O sea, no le estoy poniendo mucha crema, ¿verdad? Nomás es rápido para que ustedes vayan viendo de uno por uno. Yo les estoy mostrando todos los sets para que no digan, ¿verdad? Aquí, con los discos, los hermanos. Mira, grábala aquí, vamos a grabarla aquí. El disco, los hermanos. Aquí se pueden traer un outfit así como que un poquito más antiguito, 70s, 80s, y te pueden tomar una foto aquí. Hay una promoción hoy en el mes de octubre, es $300, 30 minutos y todos los sets. O sea, no manches, $300 y puedes traer a tu fotógrafo. ¿Cuánto te tardas? Si eres bien rápido como yo, te tardas que unos 5 minutos en cambiarte, pues ahí tú le vas tanteando media hora nada más. Con tus mejores outfits, aquí sentados en el sillón del amor. Bien nice, tú te puedes venir vestido como un rey y aquí sentadito, unas fotos. También aquí tienen accesorios, no crean que nada más vienen ustedes y lo que traigan, no, aquí les prestan los lentes. Estos tienen como los de mi compa Jesús Cuellar, los que se cree DJ con estos, les suelto. O estos grandotes. Y ustedes traen a un niño, aquí les prestan los pastelitos para la foto, por ejemplo, si yo cumpliera años, va.
una foto en este. Este es como que para señora ya grande, ¿verdad? Porque pueden venir de todas las edades. Cumplen años y es, estaría mejor que regalar unas fotos. Por 300 pesos puedes hacer feliz a una persona, ¿eh? Ver a su niña también. Le pueden poner una coronita. La va a poner. Ustedes tienen a su hija, la traen vestida como una reina, pues presúmala ya, presúmala, tómale foto. Cada pared hay diferentes escenas. Te puedes tomar una foto así como si estuvieras bien enamorado. Vienes, te tomas una foto como las de antes, así, mandando un beso. Y vamos para acá. Este es mi favorito, la mera verdad. El de Pac-Man. Está bien chido, la mera neta. Se me hace que yo la próxima que venga, se me va a tomar una foto aquí, así, sentado. Es más, se me hace que así como ando ahorita, sí se ve bien. Si te gustan los juegos, pero no te gusta cómo ella jugó contigo, pues, oh, ya fracasaste. Game over. Es que como que te imaginas tú, yo me imagino así como que en una disco. Y te puedes venir como que un poquito con un vestido, ¿no? Como si te graduaste así, tío, así era. Uno, dos, tres, tomas la foto. Bien creativos los que hicieron este lugar. Y miren, amigos, ahora aquí, este también está bien chido. Puedes poner aquí como si fueran tus alas. Así, o sea, ahí, es que todo el celular. Como si fueran tus alas de verdad. Soy Chris Angel. Se ve chido, amigos, unas fotos fuera de loco, así, cómo te acomodarás aquí, así. Bueno, amigos, como les dije, que pueden venir también a hacer sus fotos con el celular. O sea, no precisamente tienes que tener un fotógrafo. Si tienes buen ojo, puedes hacerte las fotos tú solo. Es más, aquí, miren, tienen un arito. Este, tú lo pones, va, lo agarras. Tienes que agendar. Antes de venir, tienes que agendar para que esté todo para ti solo. Ya, o sea, si quieres hacer unos TikToks, si te quieres tomar fotos, si quieres hacer lo que tú quieras. Pero aquí, iPad también. Ponen el celular y lo que haces tu selfie. Ah, miren, chido. A ver, me lo voy a tomar, esta sí lo voy a poner, pero me lo voy a tomar así. ¡Y se apagó el muro celular! Ah, mira acá, es que yo pensaba que esto era lo mismo, pero no. O sea, también es así como que, esto yo me imagino es como que el área 51, ¿no? Así, por el alien y todo. Yo no veo bien. ¿Así? Ah, con los lentesucos, así. Así. Check the mic and make sure it sound right. Chula, si yo que estoy feo, ¿no? ¿Ustedes? Aquí, nah. Se me cae en la cabeza. Se viene, miren, con un smoking rentado. Vengo aquí con mi smoking, miren. Ah, me lo pongo así, miren. Qué chido este, la verdad, está como que muy elegante. Muy elegante. Ah, mi cubrebocas, donde lo dejé. Ah, mira, ya me había visto esto. Aquí, o sea, si tú vienes, pues tráete varios cambios, ¿verdad? Pero que tienes que hacer las fotos rápidas. También pues, tampoco hay que abusar, amigos. Nada más los cambios que alcance. Ya vieron. Este digo que sí queda una foto aquí así, o sea, de la parte de arriba. O sea, como yo quedando en negro, una acá con los trucos, así. Pues ya lo quité. Así, una foto así, no, no sé si se puede hacer esto, pero sí. Sí, se ve chido, se ve chido. Ahora sí, tomamos una foto así. Hay muchas formas distintas de hacerse fotografías, amigo. Unas fotos aquí sentado como en mi rey, como en mi rey que soy. A ver, vamos a ver a otro. Mira, este me gusta bastante, la mera verdad. Aquí en la cámara a lo mejor no se ven tan bien, pero ya en una foto, o sea, se ve bien diferente, la mera verdad. Este lugar, miren, son como que unas nubes, como si estuvieran flotando, como si se hacen el cielo, como si fueras un ángel. Miren, mamá. No es inglés, va, pero va a decir algo bonito. Te puedes traer un vestidito, así como que color, ¿qué? Un color que lila. Te puedes traer un vestido y tomarte una foto aquí. Así, aquí está un espejo también. Mira, te puedes tomar, ahí Marta, mira, tú grabas de ahí y yo me pongo aquí así. Pero este set como que es un poquito más para mujeres, va. Como si yo fuera una mujer, va, así agarrándome el cabello, así. Que no soy mujer, soy hombre, va. Y pues son todos los sets, amigos, que están aquí en Panorama Selfie Drum. Ustedes pueden venir y ya se pueden hacer fotos con más calma en los sets que a ustedes les guste más de los que les mostré. Si el video les gustó, denle like, cliquen en compartir. También si quieren que haga unas fotos aquí, ya sea a un desconocido, así ya que yo hago fotos a desconocidos. O rifar una sesión aquí, igual también me pueden dar permiso de hacer unas fotos así rápido. Los invito a que compartan el video, amigos. Realmente
me ayudan bastante a seguir haciendo esto de los videos y no les cuesta nada compartirlo. O sea, nada más lo comparten. Del 70% de las personas que ven el video no están suscritas al canal. Así que los invito a que se suscriban y pues síganme para más videos así de aquí, de Monclova, Coahuila.